¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Rodrigo García, sean bienvenidos a mi canal y en este video vamos a hablar del Mazda 2 con carrocería sedán, un producto popular que me lo has dejado saber en este nuevo canal y también en Motoren es un producto que piden mucho en los comentarios y en los videos le va bien. Vamos a arrancar con lo que ofrece este producto, que es el producto más caro del segmento de los sedanes subcompactos, diciéndote cuáles son sus puntos fuertes, áreas de mejora, qué versión de equipamiento es la más recomendable y si se ajusta o no a tus necesidades. Comenzando por las versiones de equipamiento, se vende en México actualmente en tres. Tiene un rango de precios de los 303.900 pesos hasta los 353.900 pesos. Es el producto más costoso de ese segmento y lo importante será ver si lo justifica o no lo justifica y en qué versiones de equipamiento. Comenzando con lo más importante, en cualquier vehículo de cualquier segmento que es la seguridad, este Mazda 2 cumple al ofrecer 6 bolsas de aire, frenos ABS, control electrónico de estabilidad y una estructura que ha presentado buen comportamiento en pruebas de impactos junto con otros asistentes más. Pero hay que considerar que rebasa los 350 mil pesos. Y por ejemplo, en el segmento tenemos un Nissan Versa que por menos dinero ya tiene asistentes preventivos de accidentes, como mitigación de evasión de colisión frontal, mantenimiento de carril, alerta de tráfico cruzado, entre otros asistentes más. Este Mazda 2, aunque es el vehículo más costoso del segmento, no ofrece ningún asistente más extra en la seguridad. Ahora sí, pasando a los puntos interesantes con este producto, para mí el primero es el tren motriz. En todas las versiones monta un 4 cilindros, 1.5 litros, con 109 caballos de potencia, que se mueve bastante bien considerando el enfoque de estos productos y el segmento en el que compite. Es un motor que te va a dar suficiente potencia para salir a carretera, suficiente potencia, bueno, considerando las dimensiones y los números de este motor, no te va a sorprender en carretera, pero te va a dar buena potencia para incorporaciones a vías rápidas, para rebases, un manejo cómodo y confortable en la ciudad. La transmisión de 6 velocidades automática manual se desempeña bastante bien y tiene un buen acople con el motor. Y junto con esto, los consumos de combustible también son favorables. Es uno de los productos que ofrece uno de los mejores consumos de combustible del segmento, que con facilidad superarán los 12 kilómetros por litro. Para mí, considerando que hemos probado casi todos los productos del segmento, yo pondré esta motorización entre el top 3 del segmento. Otro punto destacable con este producto es la calidad general al interior. Es un vehículo que sabemos que Mazda se ha esforzado en los últimos años y con sus nuevas generaciones de productos en ofrecer interiores agradables al tacto, agradables a la vista, con insertos de materiales suaves, insertos de otro tipo de materiales que busquen ser más propositivos que la competencia. Si tú eres una persona que le gusta diferenciarse o le gusta mucho la parte visual, sin duda este Mazda 2 se puede ajustar a tus necesidades, porque como lo estás viendo en pantalla, los diseños son más propositivos y podrías encontrar un ambiente general de calidad superior a otros productos del segmento, aunque el punto negativo con esto es que todos los materiales llegan a ser un poquito delicados. Si no los cuidas bien, si no los lavas constantemente, si tal vez tienes hijos pequeños que suban los pies a todos lados o que sean muy tentones, podrían llegarlos a rayar o lastimarlos porque son materiales delicados que pueden presentar desgaste prematuro con el paso del tiempo. Ahora, pasando a las áreas de mejora o de oportunidad con este producto, el primero sería el nivel de equipamiento. Estamos hablando nuevamente del producto más costoso del segmento con uno de los rangos de precios más altos. Entonces, por ejemplo, en la primera versión no tiene una pantalla, solo tiene conectividad, un radio con conectividad Bluetooth. En las siguientes versiones se agrega una pantalla con el Mazda Connect, que es la perillita para manejarla, Android Auto, Apple CarPlay. Hasta la versión más equipada tiene asientos calefactables. En las primeras dos versiones tiene sensores de reversa. Hasta la versión más equipada ya agrega un quemacocos. Un punto favorable es que la tecnología de iluminación es LED en todas las versiones de equipamiento. En las primeras dos versiones solamente tiene aire acondicionado manual y hasta la versión más equipada tiene aire acondicionado automático y los asientos son calefactables. Pero nuevamente, considerando su rango de precios, es un equipamiento que se queda corto frente a la competencia, que ya tiene pantallas más grandes, conectividad inalámbrica con Android Auto, con Apple CarPlay, que tiene salidas de aire acondicionado en la parte de atrás, más puertos de carga. Creo que este Mazda 2 se comienza a quedar un poquito corto y rezagado en el equipamiento, considerando nuevamente lo que te menciono. Otro punto negativo con este Mazda 2 es la habitabilidad. Es el producto más pequeño de todo el segmento. ¿Y qué significa esto? Que tienes menos espacio en la segunda fila de asientos, menos espacio en la cajuela y también es un producto muy angosto. Si tú tienes una familia de 4 integrantes o tal vez son un poquito más llenitos o más grandes, créeme que en este Mazda 2 no van a tener viajes muy cómodos porque la habitabilidad en la segunda fila de asientos, como lo estás viendo en pantalla, es la más reducida. Se ajusta muy bien a una pareja,
se ajusta muy bien a una familia joven, con un bebé o con niños pequeños, pero creo que no te va a dar para más, no te va a dar para hacer viajes familiares, porque el espacio pues simplemente no es tan cómodo como otros productos que son considerablemente mucho más grandes, tanto en la segunda, en la cajuela y en la anchura. Y bueno, para finalizar, entonces, ¿justifica o no su rango de precios? Creo que lo justifica y tiene una relación costo-beneficio favorable en la primera o quizá en la segunda versión de equipamiento. Si a ti te gusta mucho la marca, si te gusta mucho el diseño exterior de Mazda, el diseño interior, que es válido, es subjetivo, pero también es válido. Pero de ahí en fuera encontramos en todas las versiones mejores productos en la competencia. Mejores productos con mejores motorizaciones, como los motores turbo del Onix. Encontramos una mejor habitabilidad, como en el Onix, como en el Versa, como en el MG5. Un mejor nivel de equipamiento también, por ejemplo, el MG5, que sobresale en ese apartado. Mejor seguridad en el Nissan Versa, en la versión más equipada, con asistentes preventivos de accidentes. Entonces, es complicado encontrar una buena relación costo-beneficio, un buen equilibrio en este producto considerando la competencia, pero yo soy consciente que hay apartados que salen de lo razonable para entrar en lo pasional. Así que bueno, ese fue un breve análisis de este Mazda 2 Sedán. Déjame en los comentarios si tú te lo comprarías y en qué versión de equipamiento. Y no olvides que nos vemos muy pronto.